Bueno, estos son dos camiones de 220 HP con un sistema roll-off, que es un sistema especial a partir del cual se operan cajas metálicas de 18 metros cúbicos, que se compraron 6 para incrementar al parque que tenemos ahora, que son 18 cajas de este tipo, y se utilizan principalmente en los puntos limpios de la avenida San Martín y Urquiza, donde se reciben basura voluminosa, y el punto limpio de la calle 210 y de ruta 213, además del centro de acopio de ramas que está en Cocomarole 210. Y estas cajas también se utilizan en los operativos que se hacen en conjunto con la Secretaría de Salud para el descacharrizado en los barrios y en el marco de prevención del dengue. Es una inversión muy importante, de alrededor de 9 millones de pesos. Y bueno, es muy importante también destacar que el intendente tomó la decisión en el mes de junio de realizar estas inversiones. Lo hizo acertadamente porque el valor de todo este equipamiento hoy es muchísimo mayor. ¿Con fondos propios por el del municipio? Sí, estos son fondos y recursos de la Municipalidad de Posadas. ¿Contaba con este tipo de camiones? Nosotros tenemos 3 camiones de este tipo, pero que de los cuales 2 ya están amortizados, se siguen utilizando, y uno era un poco más nuevo, modelo creo que 2013 o 14, o sea que era una inversión absolutamente necesaria, era con esos modelos con los cuales se operaban. Y el movimiento de las cajas que tenemos es constante y permanente, y lo hacemos de lunes a lunes, o sea que era una inversión absolutamente necesaria.